Mamita, mamita, tú eres mi luz en cada pasito de mi corazón. Feliz, feliz día, mamá. Mua, mua. Las antiguas celebraciones del Día de la Madre se retrotraen a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. El moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Hope en 1870, originalmente como un Día de Madres por la Paz, que luego devino en un día para cada familia en honor a su madre, y se ha convertido en una fiesta en muchos lugares del mundo. Nuestra zona no será la excepción para la celebración de este domingo. El día más hermoso es hoy el de mi madre. Es una experiencia bonita y primera vez que estoy esperando un hijo. Y es bonito, se siente hermoso. ¿Tú has sentido transformaciones como mujer, digamos, al saber que tienes un ser que tú vas a dar a luz? Sí. Ahora, ¿cómo esperas enfrentar todo el proceso, indudablemente, de hasta que ya des a luz a tu hijo, ¿no? Con fuerza, con esperándolo, con harta emoción y eso. ¿Tú sabes lo que va a ser, hombre o mujer? Hombre, sí, hombre. Sí, ayer me hice y me sale que hombre, niñito. Perfecto. ¿Querías hombre tú, no? Sí, igual quería, sí. ¿Y el nombre ya está listo, definido? Sí, está listo el nombre, sí. ¿Cómo se va a llamar? Víctor Tomás. Víctor Tomás. ¿Cuántos meses tiene? 8. Ah, o sea, estás lista sí, ya, ocho. ¿Eh? Sí, 8. Perfecto. Claro, ahora ya estaría cumpliendo los 9 meses y ahora ya, porque tengo fecha para el 21 de mayo. Mira, más encima va a coincidir con el combate naval de Iquique. Sí, va encima, sí. Así que ojalá que te resulte todo muy bien, ¿no? Sí, ojalá. Muy bien, gracias. Ya, pues, gracias. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma felicidad, mamá. Con sus 20 años en la comuna de Alhué, Rosa Elena Santibáñez también realiza los preparativos para recibir a su primer hijo, agradeciendo de paso el apoyo familiar. Una experiencia nueva que estoy viviendo, mamá soltera. Tú eres de Alhué, ¿no? Sí, de Villalhué. Tú me acabas de decir mamá soltera, ¿eso te complica o te da más fuerza también, no? Me da más fuerza porque igual soltera no significa que estés sola. Uh-huh. Porque tengo el apoyo de mi mamá, de mi pololo. Perfecto. Que todos me apoyan. ¿Cuántos meses tiene? Tengo 7 meses y medio. Relájate. Oye, y bueno, indudablemente acá a lo mejor tú quieres decirle algo a las mamás en este día. A tu mamá que está aquí muy cerca haciendo, acompañándote en esta nota. ¿Ah? Si la vamos a conviar para acá a la mamá. Por supuesto, a lo mejor quieres decirle algo a las mamás en este día, ¿no? Que les deseo un muy feliz día y que a mi mamá también le deseo un muy feliz día y gracias por apoyarme, ella sobre todo. ¿Cuándo tiene esa fecha? ¿Te han dado alguna estimación de cuándo irá? Sí, el 12 de junio. Me falta, pero he estado con riesgo, como le digo, con riesgo de que nazca prematuro. Pero hay que cuidarse, ¿no? Sí, harto cuidado. Reposo absoluto tengo en todo caso, si ahora viene al largo. ¿Cómo se vive usted, mamá? Me contaba que tiene 5 hijos. ¿Cómo se vive esta fecha para usted, no? Súper lindo, orgullosa de ello y orgullosa de que va a ser abuelita. Y feliz, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Feliz que llegó el día de la mamá de nuevo para estar con ella. Nos tendré a todos juntos, pero igual, pues, me gusta que ellos igual se desenvuelvan bien. 5 hijos tiene usted, ¿no? Sí, el mayor trabaja en Casablanca, el otro es carabinero. Y ella, que va a ser mamá, me va a dar el primer nieto. Y el otro niño está en el colegio, que tiene 11. Oye, ¿y usted es una abuela joven, ¿eh? Sí, cierto. Felipo, cualquiera que iría a tener una Oye, abuela Oye, ¿y su primer joven. Hijo a qué edad lo tuvo usted? A los 15. Ah, bien patriota usted, pues. Fui bien intrusa. Pero contenta y dichosa feliz, con sus chiquillos, ¿no? Feliz. No, feliz, no le puedo pedir más a Dios. Y un marido excelente, no. Tengo súper buena suerte. ¿Usted también se ha preparado como mamá y como futura abuela para este momento que está viviendo su hija, ¿no? Sí, porque igual he estado siempre con ella, he estado ahí apoyándola.
No importa que de repente el papá no esté al frente, porque igual por su pega no puede estar con ella. Pero ella sabe que, ¿no? Sí, obvio. Ella sabe que igual está ahí su mamá, su papá, su hermano alrededor de ella y no va a estar nunca sola. Yo siempre se lo he dado, se lo he explicado. Aparte de ser una mamá joven, he tenido bonita. Ay, madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay, madre, no te olvido porque te quiero. Tal como ha ocurrido en varios sectores de nuestra zona, los párvulos del Jardín Los Lobitos de Melipilla celebraron a sus mamás en una especial actividad que organizaron junto a las tías de la Fundación Integra. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá para este día domingo? Me gustaría decir... ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué le voy a decir a la mamita a usted? ¿Qué cosa le voy a decir a la mamita? ¿Cómo te llamas tú? Jessica. ¿Sí? ¿Quieres mucho a tu mamá tú? ¿Sí? ¿Qué quieres decirle? ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá? ¿Ah? ¿Que la quieres mucho? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu mamá? Maggie. ¿Sí? Oye, ¿tienes muchos amiguitos aquí tú? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos amiguitos tienes tú? Dos. Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mí, madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste. Ahora sé que lo hacías por el bien mío. Madre, nunca me dejaste pasar hambre ni frío, porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí. Y no creas, viejo mío, que me olvido de ti, de tus esfuerzos de darme siempre lo mejor, de darme fuerza cuando he estado de lo peor. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor. Siempre humilde, de buen corazón, y siempre como madre tenías la razón. Quisiera darte el mundo, madre, si pudiera, y todo lo que hay en él, el resto fuera. Porque lo único que importa para mí eres tú, y que mis hijos y familia esté bien de salud. Recuerdo cuando me enfermaba, estaba muy mal. Corrías de inmediato conmigo al hospital. Tú nunca dejaste que algo me pasara, y si algo había que hacer, lo hacías por la cara. Ahora deja darte un abrazo y un beso, porque te quiero con toda mi alma, y por eso. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo.